Egun on guztioi, eta prez balima gode hasingo gera. Bueno, Maite Peña eta biok gaude gaur hemen proplazaratzeko goxatu plana, gizarte politiketan eta batipat egoitzetan, zaharren egoitzetan martxan jarri dugun plan bat. Neurri asko dauzkena, ez gineteke ez dugu luzatu nahi gehiagi, baina nola nahi dugu bai pixkat azaldu zein da plan horren muina nagusia. Ikusirik daukagun arazoa. Arazoa behin baino gehiagotan entzungo zen diguten. Guk egoitzetan daukagun egoera oso larria da, pandemiak sortua. Eta dagoeneko bigarren olatu honetan 89 hildako sortu dituena gure egoitzetan. Eta dakizuen bezala gure helburu nagusia eta Maite Peña gidatzen duen departamentuaren eta sektore osoaren helburu nagusia da pertsonan egoilarren segurtasuna bermatzea, osasuna bermatzea. Hori mila aldiz entzungo zen diguten, eta oraindik ere mantendu egiten dugu. Bakarrik konturatzen gerala, horrek dauzkala ondorio batzuk egoilarretan, persona zarretan, batik bat emozionalak, psikologikoak sortzen ditu, euren sanitartekoetan baita ere, baina nagusiki persona zarretan, egoitzetako egoilarretan, sortzen ditu egoera batzuk oso gogorrak. Eta gainera, hilabetez hilabete luzatzen eta gogortzen ari direnak. Horri, dihoa, bideratuta goxatu plana. Guk uste dugu, plan honek, programa honek, heldu nahi diola, justu behar importantene horri. Eta uste dugu gainera, hori egin behar dugula Gipuzkoako prozeduran, Gipuzkoak egiteko moduak ditu, eta kasu honetan, erakunde publikoek eta gizarte eragileek, kasu honetan hirugarren sektoreak elkarlanean, bultzatutako plan badugu. Nire bezala, 13 neurri dauzka, eta horiek zehatz-mehatz Maitek aipatuko ditu gero, nik egin nahi nukena da pixka bat, balorazio orokorra planarena, ez. Lehenik eta baina esan behar daukana da, guk horrelako plan bat martxan jartzen dugunean, berriro ere, persona ditugula gogoan eta persona direla guretzako lehentasun nagusia. Eta alde batetik ikusten dugu, gure zaintzako arlo horretan, zaharren zaintza horretan, eskertu beharra daukagula profesionalek eta egoitzetako arduradunek daukaten papera, implikazioa eta egiten duten lana egunero, hori guretzako funtsezkoa da. Eta gero baita ere, sanitarteko daukaten pazientzia, daukaten baita ere laguntzeko eta babesteko baita ere asmoa eta jarrera. Ez nik uste dut hori eskertzeko dela baita ere. Eta nioan bezala, une honetan, kezkatzen gaituena da persona hauen ongizate psikiko eta emozionala. Eta guk uste dugu, gorputzaren osasuna, ez, gorputze enfoke hori importante dela, baina arlo emozionala zaintzea ere funtsezkoa dela, eta horregatik jartzen ditugu neurri horiek martxan. 13 ekimen dira, eta 13 ekimen horietan, nik esango nuke batzuk entresaka bat egiteatik, ez, batzuk aipatzea harren, batek zerikusia dauka ratioekin. Adibidez, guk martxan jarri ditugun COVID-19-ari aurre egiteko, eta baita ere, goxatu plan honetan, martxan jartzen ditugun neurriekin, lortzen duguna da, arreta ratioak igotzea, eta justu gaina bataz beste 9,2, 9,2 igotzen dira ratioak, ez. Horrek esan nahi du, bataz beste 18 minutu gehiago, eskaini gali izango zaizkiola egoilar bakoitzari, ez. Horrek esan nahi du, azkenean, batez besteko horrekin, ikusten da ratioek ekartzen dutela zaintza intensoago bat, ez, eta egokiago bat une honetan behar dutelako. Beraz, hasteko, jadagoeneko lehenengo neurri batek ekartzen diona da zaintza eta atentzio denbora gehiago egoilarrari. Gero, aurreko batean, egon dela, ez da gizango zen, hiru bat aste hola, Zarautza joan ginen, eta Zarautzen, ikusi zenuten nola, ari geran espazio seguruak bilatzen egoitza ondotan, eta dagoeneko, garai hartan zaten genizuen, 4 egoitza zeudela espazio horiek habilitatuta da martxan, dagoeneko esan behar daukagu, 9 daudela martxan, eta urrengo astean, urrengo egunetan, beste 20 bat egongo direla martxan. Horrek eramaten gaitu ia egoitzen erdira, espazioek atonduta edo prestatuta dauzkatenak. Gero guk ematen genion baita ere importantzia handia eta begira baita ere eguberretan sartzen ari garela,
Hor dauden ekintza kulturalak, musikalak, harreman ekintzak horietan abitzara bultzatzea. Eta horretarako, dauzkagun baliabide teknologikoak erabiltzea. Guk uste genuen hori beste urrats importantea izan zitekeela. Eta gero, beste kontu bat da baita ere komunitatea bera, hor dauden, egoitza inguruan dauden, eragile pertsona eta zerratik ez esan, denda eta bestelako zerbitzu batzuk implikatzea pertsona hauei, egoilarrei, arreta bat emateko eta harreman bat baita ere indartzeko. Eta horren nahi dut baita ere balioan ipini eta eskertu komunitate guztiaren implikazioa, bai egoitzatako personalari, bai zerbitzu sozialetako sare guztiari, eta gero baita ere, hor dauden elkarteak, voluntarioak eta eragile guztiak, ez. Nik azkenean esan nahi dudana da, guztion artean lortu behar dugula, ez bakarrik Eguberritan, Eguberria baino lehen, Eguberrietan eta ondoren baita ere, zaharren egoitzetako pertsonak, egoiliarrak, zahar, pertsona zaharrak gure aitonamonak egoitzetan, ahalik eta egonkortasun eta ahalik eta egoera goxoena, emozionalki ahalik eta hobena eta psikologioki aldan sendoena eramatea. Ikusten dugu pandemiaren erasoak hortan inziditzen duela eta horregatik jarri dugu martxan goxatu plana. Como decía, el objetivo fundamental del plan goxatu es precisamente mejorar la situación psicológica y también la situación emocional de las personas mayores del territorio de Gipuzkoa en las residencias. Como sabéis, todos y todas tenemos en este momento 65 residencias en el territorio de personas mayores y nos hemos dado cuenta que con el paso del tiempo y con la dureza de las medidas, precisamente para preservar la salud de estas personas, pues se ha ido resintiendo de un modo muy reseñable o muy claro el ámbito emocional y psicológico de estas personas, ¿no? Con lo cual, hablamos de que las medidas 13, medidas totalmente, además, con diferentes enfoques y diferentes. Esta pluralidad de medidas lo que pretenden es atacar precisamente ese problema, el problema de la dificultad de ir resistiendo el paso del tiempo, habida cuenta de la dureza de las medidas de al final de aislamiento que se han tomado precisamente para garantizar la salud física de estas personas, pero efectivamente junto con la salud física es muy importante también mantener y preservar la salud emocional, ¿no? Ese sería el objetivo de este plan y somos muy conscientes de que solamente lo vamos a poder hacer con la colaboración del conjunto de la ciudadanía y del conjunto de la sociedad organizada, de la comunidad de Gipuzkoa, y queremos agradecer tanto al personal de las residencias como también al tercer sector, a las entidades, al conjunto de asociaciones que se han ido implicando en las diferentes medidas para constituir así un plan integral que lo que pretende es mejorar la salud emocional de las personas mayores en el territorio de Gipuzkoa. Eta hori izan ere sarrera, tortik aurrera igual maite, sartu daitezte xetasunetan. Bai, mila esker, Markel, bueno, egunon guztioi. Osatu programaren helburua alde batetik egoiliarren ongizatea eta bizikalitatea indartzen eta hobetzen jarraitzea da, eta bestetik komunitate laguntza egoitzetan areagotzea ere bai, ez? 13 neurri dira, esan bezala, eta diputatu nagusiak ere esan duen bezala, Gabonei begira indartutako ekimen eta neurriak diren arren denboran luzatuko dira, ez? Hau da, orain martxan jartzen ari garen neurriak dira, baina Gabonak pasa ondoren mantendu egingo ditugu, ez? Programa honek ongizateren eta segurtasunaren arteko hain zaila den oreka hori bilatzen du. Lehenik eta behin, azpimarratu nahiko nuke, proposatzen, lantzen eta hartzen ditugun neurri guztiak, planak eta ekintzak,
hainbat eragileekin partekatzen ditugula, esate baterako, ba, familiekin, langileen ordezkariekin, zentroetako talde arduradunekin, adituekin, edota ba, hainbat erakunde publietako ordezkariekin. Lehenengo olatuan hau ezin genuen egin, baina momentu honetan bai egiten ari gara, eta etengabeko harremana dugu beraiekin kontraste taldeen bidez, gobernantza eredu parte hartzaile eta kolaboratiboagoa baterantz aurrera goaz, ez? Bide luzea dugu, oraindik jorratzeko, baina denon aleginari esker posible izango da eta benetan aberasgarria izango dela uste dugu, ez? Neurriak hiru multzoetan banatuko ditut. Lehenengoa ratioei eragiten dien neurrien artean fisioterapian, psikologian eta terapia okupazionalean hiru perfil horietan ratioak bikoiztuko ditugu. Honek nabarmen lagunduko du pandemiaren ondorioak arintzen eta ongizate fisikoa eta emozionala sustatzen, batez ere ba isolamentu momentuan daudenean, ez? Bakizute brote bat balin badago, ba, isolamentuan sartzen dira, ez daude denak isolatuta, baina brotea agertzen denean bai isolatuta egoten dira, eta neurri honekin uste dugu ba, hori arinduko degula. Horretaz gain, eta bueno, diputatu nagusiak aipatu du, ez? Pasaden astean, batzar nagusietan adierazi genuen bezala, egoitzetako arreta ratioak handitzearena da. Neurri guretzako ba oso garrantzitsua da eta inpaktu edo eragin handia izango duena, ez? Diputatu nagusiak berak aipatu du, 9,2 igo da arreta ratioa, eta hau da fisioterapia, psikopedagogia eta terapia okupazionaleko zerbitzuak areagotzeaz gain, erabiltzaile bakoitzak 18 minutu gehiago izango ditu egunean zuzeneko arretan. Bigarren zutabea harremanen eremuari dagokionez, egoiliarren euren familiekin duten harremana indartzeko eta areagotzeko lanean ari gara bizita eta irteren bidez, ez? Bizitei dagokionez eta Eusko Jaurlaritzarekin eta hiru aldundiek artean adostutakoa oinarri hartuta abenduaren 23-tik urtarrila 6-ra arte bi zenitartekok parte hartu ahal izango dute aldi berean, ez? Bizita horietan eta egoitzen esku jarri ditugun eskura ditugun baliabideak ba hau posible izateko. Pertsona bakoitza jaso dezakeen bizita kopurua alden heinean handitzeko, hau da helburua, ez? Erlazioa sustatzea erabiltzaileen eta familien artean. Gabonei begirako irteerei dagokionez, orain arte bezala, egoiliarrak beren etxeetara joan izango dira, baina itzulea ordea ba, PCR proba bat egin beharko dute eta ondoren ba, 40 aldia indarrean dauden protokoloek zehazten duten bezala. Bestalde, etxean 30 egun baino gehiago igarotzen badituzte, ez dute, ba, uste dute joan den astean ere iragarri genuen programa hau, eta bueno, ba, ez dute plazaren erreserbarik ordaindu beharko, eta familiek laguntza teknikoa eta ekonomikoa jasoko dituzte etxeko egonaldia eta arreta ba, errazteko, ez? Kanpoko irteerei dagokionez, Gipuzkoako udalekin batera egoitzetatik gertu dauden parke, pasealeku eta plazetan sortzen ari garen espazio seguru horiei esker irteerak egiten jarraitu ahal izango dute, ez? Eta diputatu nagusiak esan duen bezala, laister 21 prest egongo dira, ba, datorren asteburu bukaerako ja 21 prest izatea aurreikusten dugu, ez?
aurreikusita dago gabonetarako beharra daukaten egoitza guztiak pres egotea. Hemen ez dugu ahaztu behar egoitza guztiek ez dutela, ez, hau behar, badituztelako gune zabalagoak egoitza bertan eta ez dute behar, baina beste askorentzat aukera paregabea da eta hori da udalekin sustatzen ari garena. Horretaz gain, lanean jarraitzen dugu teknologia berriek eskaintzen dizkiguten aukerak aprobetxatzeko. Eta horregatik, 65 pantaila handi eta taktil erosi ditugu egoitza bakoitzeko bana, bideodeiak egiteko eta bestelako kultura edo eguneroko jarduenetarako. Hirugarren zutabea esan bezala kontaktu eta laguntza komunitarioa areagotzeko lanean ari gara, baita kultura eta musika jarduerak egoitzetara zabaltzeko ere. Helburua da egoitzetan gero eta bizimodu normalizatuagoa lortzea eta horrela pandemiaren ondorioak ere arintzeko, ez? Horretarako hainbat lankidetza hasi eta indartu ditugu Gipuzkoako hirugarren sektore sozialekin elkarlanean, ez? Alde batetik Nagusilan elkarteko voluntarioekin lankidetzan bideo laburren bidez egoiliarren senitartekoen hurbilekoen eta bizilagunen testigantzak eta mezuak bilduko dira eta horrekin partekatu lehen komentatu dugun pantaila hoietan, ez? Gero, lankurekin, lankidetzan ere, egoitzetara bertsoak bueltatuko dira berriro, eta adin-adin ekimena berraktibatuko da bertsoaren, sorkuntzaren eta musikaren bidez, egoiliarren gaitasuna suspertzeko asmoz. Gero, dakagu beste ekimen polita, ez? Sebastián Lizasorekin, bertsolariakin, elkarlanean bertso bat lantzen ari dira Gipuzkoako hainbat egoitzetan, EITB-ren maratoi solidarioa erantzunez, eta egoitzetatik ere euren ondartxoa ipintzeko bertso kate solidarioan, ez? Gizalderekin elkarlanean musika beste era askotara ere gerturatuko dugu egoitzetan, herrietako banda eta musika taldeekin harremanetan gaude, gabon inguru honetan, baina gero aurrerantzean ere emanaldi txikiak eta seguruak antolatzeko egoitzetan. Azkenik ekimen berezi bati egin nahi diot aipamena eta mundukide eta harreman elkarteen eskutik Arrasateko udalerekin ere elkarlanean Gipuzkoako egoitzei zuzendutako gabonetako kontzertu solidarioa prestatu dugu. Aste luzez ari dira lanean, ez? Hainbat eta hainbat artista kontzertu hori prestatu eta abenduaren 24an egoitza guztietan emateko, ez? Fernando Velázquez musikari, kompositore eta zuzendariak zuzenduko du kontzertua eta Goiburu abesbatzak, Keinaut Elorrietak eta Idoia Zurmendik ere hartu dute parte besteak beste, ez? Hauek dira gutxi gora bera gozatu programaren osatzen duten neurri eta ekimenak. Eta hau ere, zer esanik ez, ez? Txoke plana bezalaze, programa bizia da eta azten jarraitzeko helburua duena, ez? Gero eta eragile gehiago biltzeko asmoa duena. Bueno, un poco en resumidas cuentas, lo que hemos tratado de hacer con este programa goxatu es tratar de paliar todos los efectos negativos que la adopción de las medidas destinadas todas a la prevención y al control de la COVID-19 en los centros residenciales está provocando en los usuarios, ¿no? Esto por un lado y por otro lado tratar de normalizar en la medida de lo posible la vida en las residencias. Son 13 medidas que se ponen ahora en marcha de cara a las Navidades, pero que tienen vocación de permanencia.
no van a finalizar con la finalización de las Navidades, y hay que decir que, bueno, pues que estas medidas surgen de los grupos de contrastes permanentes que tenemos establecidos con diferentes eragiles, ¿no? con diferentes entidades, pues desde los familiares, los representantes sindicales, expertos, las propias residencias, y también trae a colación la evaluación independiente que ha realizado la Diputación en torno a lo que ha pasado con la COVID-19 en los centros residenciales. Estos son, por lo tanto, fruto de esa reflexión. Decía que habíamos dividido las medidas en tres grupos. La primera es aquellas que tienen que ver con la atención directa a los usuarios, y ahí hay que señalar que hemos subido los ratios en dos perfiles muy concretos. Uno es los ratios de atención directa, un 9,2 de media, y traducido a minutos, en torno a 18 minutos más de atención directa que van a tener los usuarios de las residencias en Guipúzcoa. Y, por otro lado, para preservar también el bienestar emocional y para dinamizar la vida en las residencias, hay tres perfiles que nos parecen muy importantes. Uno es la fisioterapia, otro es el psicólogo y otro es el terapeuta ocupacional. Y estos perfiles, los ratios de estos perfiles, los vamos a duplicar. Esto, además, tiene un encaje muy, muy cierto dentro de la atención centrada en la persona. Es algo en lo que ya estábamos trabajando previamente, antes de que llegara la pandemia, y es algo que lo hacemos ahora y tiene visos también de permanencia. El segundo de las medidas, de los grupos, es todo lo que tiene que ver con la relación con las familias. Y aquí, sabéis que estamos tratando por todos los medios de propiciar y facilitar la relación de los usuarios con las familias o allegados, eso sí, en entornos seguros. Y de ahí, las medidas, como sabéis, de propiciar entornos seguros. Y ahora, de cara a las visitas de Navidades, es algo que hemos trabajado las tres diputaciones y el Gobierno vasco, y que fue ratificado ayer en el LABI. Cogiendo el periodo del 23 de diciembre al 6 de enero, los usuarios de las residencias de todo Euskadi, en concreto las de Guipúzcoa, van a tener la posibilidad de recibir visitas de dos en dos. Entonces, se van a duplicar en ese sentido las visitas. Se van a poder realizar las salidas tanto para comer como para cenar, para pernoctar, para pasar 15 días o para pasar un mes o más a los domicilios de los residentes. Eso sí, para garantizar luego la seguridad en el centro, a la vuelta habrá que cumplir el protocolo establecido para los nuevos ingresos a los centros, que es PCR, y la cuarentena que marcan los protocolos. Por lo tanto, aquí también hacer colación el programa que teníamos establecido de 30 días, que a partir de que están 30 días en el domicilio, tienen de oficio una prestación económica, unas ayudas técnicas y, desde luego, no pagan la reserva. Hay una medida que es la utilización de los medios tecnológicos. Hemos adquirido 65 pantallas grandes táctiles para que puedan hacer estas comunicaciones con sus familias en una pantalla grande y no en una tablet pequeña, porque se ha demostrado que las personas de edad avanzada, se manejan mucho mejor y viven mucho mejor la experiencia en una pantalla grande que en un móvil o en una tablet. La tercera de las cuestiones es la relativa a la dinamización de la vida en las residencias para intentar minorar los efectos que la pandemia tiene, y aquí lo hemos hecho, como señalaba el diputado general, de la mano del tercer sector, que es una característica propia del modelo de desarrollar las políticas sociales en Guipúzcoa.
Y en ese sentido, bueno, pues hemos trabajado con Nagusilan. Bueno, señalamos hoy una iniciativa pequeñita, pero Nagusilan tiene todo un programa destinado a llevar la vida de los municipios dentro de las residencias. En ese sentido, bueno, pues ahora están procediendo a realizar las grabaciones de vídeos con recogida de testimonios de personas conocidas del municipio para proyectarlos luego y hacer intercambio con los propios residentes. Todo el tema de los versos también vamos a recuperar la dinámica que teníamos antes de la pandemia con la asociación LANCU y la dinámica de los versos para promocionar la autonomía de las personas residentes y, bueno, pues en ese sentido también con la colaboración de Sebastián Lizaso se está procediendo a la grabación de un vídeo con la participación de bastantes residencias para el concurso de la EITB, ¿no?, el Maratón Solidario. Gizalderekin, con Gizalde también se está trabajando para llevar la música a las residencias y esto también va a tener un desarrollo sostenido en el tiempo y que además irá variando y como especial para el año para el día de Nochebuena se va a proyectar en todas las residencias bueno pues un concierto solidario que se ha realizado con el Ayuntamiento de Arrasate bueno pues un poco enfocado a ese día, ¿no? Esto es un poco lo que os queríamos transmitir, siempre dejando claro cuál es el objetivo, proporcionar una estabilidad emocional a los usuarios de las residencias y tratar de promocionar las relaciones con sus familias, siempre en un entorno seguro y señalar bueno, pues que es un programa vivo y que tendrá de próximas incorporaciones tanto de entidades del tercer sector como de otros agentes también. Bai, egunon. Muztuk esan duzu zaintza intensoa bilatzen duzuela, eta une honetan behar dutela hori, justu ere egoilarrek. Eta biok esan duzu, denboran barrena iraun lezakela jakineko nuke zema denboran iraungo duen, edo sistemak erabat hartuko duen esate baterako erratioen kontu hau. Aintzat hartuta, gaur eta bihar esate baterako elak eta labek greba dituta dukatela ez dakite korapil hori askatzeko balioko duen, edo ze epe izan lezaken hemendik aurrera neurri zehatz horrek. Bai, desberdin gungo nituzke aipatutako bi perfilak, ez? Zaintzarena murgilduta dago pandemia irauten duen bitartean, hori bai, beharrezkoa dalako arreta hori, ez? Ratioen igoera oain dauzkagun protokoloak betetzeko eta uste dugu hor aurrera posu bat dala eta bestetik horrekin ere lortzen ditugu isolamentuak egiteko gelak eta bestetik psikologoaren psikopedagogoaren eta monitorearena hoi ja etorri dira geratzeko. Behin pandemia pasata mantendu ingo ditugu. Ba, lehen esan duan bezala ez, lotuta dago aurretik egiten genuen azterketa horrekin. Ez? Decía que separo los ratios correspondientes a las diferentes categorías, los ratios correspondientes a la atención directa los hemos incrementado en una media un 9,2%, sobre todo necesario ahora mismo en el momento de pandemia en el que estamos y, por lo tanto, el límite temporal que nos ponemos para estas medidas están contextualizadas en la pandemia actual. Y, por otro lado, los ratios de las categorías de psicólogo, fisioterapia y terapia ocupacional, esos ratios los duplicamos y los vamos a mantener pasada la pandemia también.
Lo que aquí hay que decir es que ya veníamos en una transición trabajando hacia la atención centrada en la persona y estos eran unos ratios que eran necesarios subirlos y ahora los acometemos porque son todavía más necesarios teniendo en cuenta las situaciones que están viviendo en algunos casos con los aislamientos. Con respecto a los ratios de atención, una vez que pase la pandemia, haremos una evaluación y veremos cómo continuamos con esa adecuación del sistema a la atención centrada en la persona. Sí, yo quería saber eso, cómo se va a adecuar el sistema para todos estos, cumplir estos ratios, si va a haber un incremento de personal o, bueno, ¿cómo lo vais a hacer? Sí, con el tema de los psicólogos, estos tres perfiles que os he comentado, va a haber un incremento de personal, va a ser necesaria la contratación de más personas para duplicar el servicio que hoy mismo se está dando en los centros residenciales en Guipúzcoa y, por otro lado, con los ratios de cuidadores directos, lo que estamos realizando es dejar en torno a 400 y pico plazas residenciales vacías, sin ocupar, pagando la reserva de plaza para garantizar los aislamientos, y lo que se va a producir a partir de enero es que esas plazas van a estar en lo relativo al personal ocupadas como si estuviera realmente la persona usuaria, con lo cual se van a mantener las plantillas a pesar de tener una ocupación de un 9,2% inferior. Orduan hemen egongo da langilego berdina mantendu eta bai. Egoiliar gutxiago bai. Egonez horrekin ratioa bai, hori da. Bai, egingo deguna da alde batetik psikologo eta fisioterapeuta hoi bikoiztu, jende gehiago sartuko dira lanea. Hori alde batetik eta bestetik arreta zuzenaren kasuan ratioak igotzeko mantenduko ditugu plantilla osoak eta gutxituko ditugu betetak dauden plazak. Horrekin bi helburu lortzen ditugu. Alde batetik isolamentuak egiteko lekuak eta bestetik arreta ratioaren igoera. Sí, dice que se reducirán las plazas de residentes hasta 400, ¿no? ¿Qué, sí, 400 ¿cómo? Y pico. Sí, ahí se ha hecho un estudio pormenorizado residencia por residencia de no solamente el número de plazas necesarias para realizar estos aislamientos con seguridad, sino también el lugar donde hay que ubicar esas plazas. Esto se ha llevamos tiempo trabajando esto. Esto se ha trabajado con los centros residenciales y es lo que se está aplicando ya y a partir de enero va a ser de aplicación total. Eta, bueno, euskeraz tarderaz gaur greba eguna da el atalabek deitua, ez dakit ikuste altzaio korapiloni argidik edo konponbiderik. Gu bete-betean gaude COVID-19ari aurre egiteko estrategia honetan, ez? Eta guretzako lehentasuna daka egoiliarren arreta mantentzea eta aliketa hobetzea posible baldin bada. Beraz, guk guria egiten ari gara, guri dagokiguna egiten ari gara, gaur bertan komunikatu dugu, ez, ratioak igoko ditugula, eta guretzako hori da lehentasuna. Bildu gea bai sindikatuekin eta bai enpresekin, eta esan diegu, akordio batea iristen dian, baina guri dagokiguna da arreta bermatzea eta COVID-19ari aurre egitea. Nosotros nuestra preocupación fundamental en este momento de pandemia es hacer frente
a los efectos que la COVID-19 está teniendo en las residencias en un momento muy complicado, y esto hacerlo manteniendo la calidad de la atención a las personas residentes. Y eso es en lo que tenemos volcados todos nuestros esfuerzos personales y también nuestros esfuerzos económicos. Acabamos de comunicar que incrementamos diferentes ratios. Creo que eso redunda en el beneficio de la atención de los residentes y también en el de los del colectivo de trabajadoras, porque van a contar con más personal para atender a las mismas personas. Y lo que sí hemos realizado en estas reuniones de contraste que tenemos tanto con los sindicatos como con las patronales, instarles a que lleguen a un acuerdo. Pero insisto, en lo que nos corresponde es hacer frente al COVID-19 en las residencias y mejorar la atención. Streaming bidez hiru galdera sartu dira. Lehenengoa, Naike Bernalek egiten du zer irratitik. El plan previsto para las visitas y salidas en Navidad será igual en otros dos territorios. Quiero decir, responde lo presentado al último punto anunciado ayer por el Lehendakari tras la reunión del Labi. Sí, como he señalado, bueno, pues desde el fin de semana pasado hemos estado trabajando las tres diputaciones y el Gobierno vasco en este sentido, pues tratando de analizar también desde el punto de vista epidemiológico en lo que corresponde a salud, cuál era la realidad en las residencias y cómo se podían adoptar unas medidas puntuales para las Navidades, garantizando por encima de todo la seguridad en los centros. Son Navidades, pero no tenemos que olvidar que la situación es muy complicada y que no tenemos que echar por la borda todo el trabajo que se ha realizado y que están realizando en los centros. Y este es el acuerdo al que llegamos y ayer en el Labi, bueno, pues ratificaron. Bye. Esan bezala, akordio bat lortu dugu hiru aldundiak eta Jaurlaritzarekin, neurriak ezartzeko Gabonetan nola izango dian bizitak, irteerak eta abar, ez? Nik uste dut akordioa ona dala eta kontemplatzen du, ez? Daukagun egoera benetan larria dala. Ez dugu hori astu behar, Gabonak dira, festak, bereziak, denok nahi dugu gure familiekin egon, baina ez dugu astu behar lortu degun guztia edo landu degun guztia ezin dugu bestaldera utzi eta neurriak mantendu behar ditugu. Orduan, neurri hauek oreka hori bilatzen dituzte, ez? Segurtasun segurtasuna lehenesten dituzte, baina aukera ere ematen dituzte harremanak seguruak edukitzeko. EFE agentziatik Rafak honako galdera egiten du. Las visitas de dos familiares a la vez y el incremento de las visitas, ¿se circunscriben al periodo navideño o se mantendrán después si la situación lo permite? Bien, esta es una pregunta interesante porque en todo momento estamos señalando que nuestro objetivo es que haya el mayor contacto posible con las familias y los allegados en entornos seguros. Estas medidas que hemos adoptado están circunscritas del 23... la de las visitas, del 23 de diciembre al 6 de enero. Ahora bien, el 6 de enero evaluaremos qué resultado se ha producido y si los resultados son buenos, la posición de la Diputación Foral de Gipuzkoa será la de mantener si los resultados son buenos. Pero en concreto, las medidas están circunscritas del 23 de diciembre al 6 de enero. Eta azken galdera, Onda Zerotik Kontxi Arruabarrenak egiten duena.
Perdón, pero ¿podría detallar de dónde sale la cifra de 400 plazas menos? Eta bigarrena, ¿cuál es la cifra total de usuarios actualmente en las residencias de mayores? La cifra exacta no se la puedo dar, pero se la podemos transmitir en cuanto tengamos acceso a la intranet. Lo que sí decir que esas 400 plazas salen del análisis pormenorizado de los centros a tenor de cuál es la necesidad de plazas para hacer los aislamientos. Pasando, ahora estoy de salida de agua. Es que recasco, estoy.